Sean bienvenidos, tanto estudiantes como profesores del duodécimo grado, para continuar sistematizando los contenidos pertinentes a la asignatura matemática. En la lección de hoy vamos a abordar un tópico que no solamente es relevante para el examen final de la asignatura, sino que tiene una repercusión en el ingreso a la educación superior. También está íntimamente relacionado con la lengua materna, por tanto, es un tópico complejo, abarcador, y que requiere de nosotros no solamente habilidades matemáticas, sino un uso adecuado de nuestro idioma. Veamos el título de la clase de hoy. Se trata, nada más y nada menos, que resolución de problemas. Como de costumbre, vamos a hacer una mirada hacia la historia. Hoy les propongo considerar a David Hilbert, este matemático y físico alemán, también reconocido por proponer una lista de 23 problemas sin resolver en el Congreso Internacional de París en el año 1900. Además de ser un hombre de ciencia, fue un excelente escritor. En el siguiente poema, Hilbert deja ver su visión acerca de qué es un problema. En sus propias palabras, él demuestra que un problema tiene que ser difícil, pero no inaccesible. Les propongo recordar intencionalmente una serie de pasos que nos van a ayudar para resolver un problema de cualquiera que sea su naturaleza. En primer lugar, debemos realizar una lectura inicial del mismo. Esta lectura inicial no es cualquier tipo de lectura. Estamos hablando de una lectura detallada, una lectura que va a exigir, si es necesario, subrayar las palabras claves, una lectura coherente, una lectura que ponga tanto el estudiante como en este caso el problema en una situación comunicativa donde podamos comprender no solamente qué nos están pidiendo, sino qué contenido o qué situación se está abordando. Un segundo paso, también útil, es tener en cuenta las partes lógicas en las cuales está dividido el texto del problema. Muchas veces los problemas tienen lo que llamamos oraciones psicológicas, que son las oraciones donde frecuentemente está el cúmulo de información que me va a servir para resolver dicho problema. También es importante tener claridad en las ideas cuando se me está hablando de una misma idea, cuando es una serie de ideas, cuando comienza una idea y luego cuando finaliza esta idea. Un tercer paso sería prudente declarar las variables. Es importante preguntarnos si es necesario declarar variables. Hay problemas que son problemas aritméticos, que solamente requieren un cálculo y podemos solucionarlo, pero hay otros problemas que requieren variables, ya sea lineal, ya sea un sistema de ecuaciones, ya sea cuadrático. Necesitamos limitar y delimitar cuáles van a ser nuestras variables. Un cuarto paso sería traducir del lenguaje común al algebraico. Para esto deberemos tener claridad en términos matemáticos como las terminaciones plo, duplo, triplo, cuádruplo, también palabras claves como excede, un sinónimo de excede es la palabra superan, también cuando me hablan del vocablo partes, tercera parte, cuarta parte, saber que se trata de una división, cuando estamos en presencia de una suma, que es el resultado de la adición, o una resta, que es el resultado de la sustracción. Debemos tener claridad en cada una de estas ideas. Y bueno, un quinto paso sería resolver el modelo planteado. Es importante saber si nuestro problema va a ser resuelto por una ecuación, qué tipo de ecuación es, qué procedimiento implica esa ecuación, ya sea lineal, despejar la variable, ya sea una ecuación cuadrática, igualando a cero. Por tanto, es importante saber identificar el tipo de ecuación en la cual estamos presentes. Y un último paso, muchas veces obviado, en este caso un paso importante, es comprobar en el texto del problema y dar respuesta. Importante saber que la comprobación es en el texto del problema, no es en el modelo planteado, porque puedo plantear un modelo erróneo, en este caso sustituir y tener algo verdadero, pero al no hacerlo en el texto del problema, dicho modelo es falso, porque estamos haciendo una comprobación equivocada.
Y bueno, la respuesta literal muchas veces obviada, ya pensando cuando resolvemos nuestro modelo, que ahí tenemos la solución, pero bueno, la respuesta literal también forma parte del organismo de resolución del problema. Vamos a dejarles algunos consejos útiles. Estos consejos nos van a ayudar, como decía al inicio, a ponernos en situación comunicativa y son interrogantes, interrogantes que nos podemos hacer cuando estamos frente a un problema. Son preguntas que me van a ayudar a extraer información del problema, que muchas veces esta información no está tan clara o tan relevante en el mismo. Preguntas muy básicas como ¿de qué trata el problema?, ¿qué me piden? Podríamos añadirle también otra pregunta, ¿qué me dan?, ¿qué relaciones se establecen entre lo que me piden y lo que me dan? Anteriormente ya hablábamos de las palabras clave, hablábamos de las incógnitas y sobre todas las cosas saber representar estas relaciones utilizando o no, si lo requiere el problema, variables. Son consejos que más que teoría es práctica a la hora de enfrentarme a un problema y saber resolver dicho problema. A continuación, les propongo un problema el cual va a exigir no solamente estas habilidades matemáticas, sino también la comprensión del mismo. Se trata nada más y nada menos de una situación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde nos habla que están constituidas por hombres, por mujeres, tenemos diferentes tipos de datos y nos enfrentamos a dos interrogantes. La primera, saber por cuántas mujeres está representada dicha asamblea, y la segunda interrogante es relacionada a una probabilidad. Vamos a dar un breve tiempo para que ustedes copien, y bueno, todos conocemos la importancia y la envergadura que tiene la Asamblea Nacional en nuestro país y en nuestra sociedad. En el desarrollo del problema, vamos a ir transitando por cada una de las preguntas que nos van a ayudar, que van a servir como de escalones a mi solución del ejercicio. La primera, ¿de qué se trata el problema? Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo
que en la participación de mujeres y hombres en la Asamblea Nacional. En el problema se nos mencionan a los jóvenes, pero si centramos nuestra atención en los jóvenes o si analizamos bien cómo se menciona a los jóvenes, pudiera ser un distractor en el inciso A cuando me hablan de mujeres y hombres. Es importante tener en mente que los jóvenes forman parte de o de las mujeres o de los hombres, relacionando también los problemas a toda una situación que puede modelarse también a través de conjuntos. La siguiente pregunta, ¿qué me piden? Bueno, saber por cuántas mujeres básicamente está representada dicha asamblea. Importante, saber identificar las relaciones que se establecen en el texto. Son las llamadas o conocidas como oraciones psicológicas. La primera, que las mujeres exceden a los hombres en 40, y no cabe duda que la segunda es que las dos terceras partes de los hombres, lo mismo que decir dos tercios de los hombres, sobrepasan, sinónimo de exceder, en 27 al 50% de las mujeres. Ahorita vamos a analizar, a tabular, saber qué significa. La siguiente pregunta que nos va a ayudar es identificar las palabras claves. En este caso, excede. ¿Qué significa excede? Muy sencillo, que son más. Pero aunque sean más, excede, puedo identificarlo no solamente con el símbolo de adición, sino también puede verse como una sustracción, puede verse en dependencia a lo que excede y a quién excede. Veamos un ejemplo. Si digo 8 excede a 5 en 3, pudiera expresarlo de dos formas. Puedo decir que la sustracción de 8 y 5 es 3 o que la sustracción de 8 y 3 es 5. Aunque también pudiera decir que la adición de 5 y 3 es 8. Estamos hablando de la palabra exceder y la importancia que reviste en los problemas de este tipo. Y decíamos al inicio que también tenemos la palabra sobrepasan, es la palabra que usa el texto del problema. Sabemos que son sinónimos contextuales, en este caso sobrepasar y exceder básicamente se está refiriendo a lo mismo. Dejamos un breve tiempo para copiar y continuamos. La siguiente pregunta, ¿cómo representar en variables la incógnita? Bueno, tenemos dos disyuntivas. La primera, decidir qué incógnita es más conveniente a la hora de representar una variable. Y la segunda, precisar si se va a utilizar una o más de una variable. Aunque en este caso el problema invita una resolución por un sistema de ecuaciones con dos variables, vamos a utilizar la vía lineal, muchas veces una vía muy poco trabajada, una vía muchas veces más corta que un sistema y una vía que también nos ayuda a sintetizar, a sustituir y exige de nosotros quizás un mayor rigor desde el punto de vista matemático. Tenemos la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. Bueno, llamaremos X
a la cantidad de mujeres. Hacemos énfasis en la palabra cantidad. Muchas veces en las pruebas, en la revisión de pruebas, se tiene que muchos estudiantes proponen mujeres X o hombres que son diputados Y. Entonces, estamos hablando de cantidad. Matemáticamente tenemos que ser coherentes no solamente con la variable, sino con el lenguaje algebraico que hay detrás de esa variable. Y bueno, la cantidad de hombres fácilmente por la primera oración psicológica puede ser X menos 40. La siguiente pregunta, ¿cómo representar la relación a partir de estas variables? Bueno, tenemos que 2/3 de los hombres sobrepasan en 27 diputados al 50% de las mujeres. Usando un modelo matemático y una representación sencilla, vamos a tener la siguiente ecuación, la cual usted puede discutir con su profesor, con sus compañeros de estudio y finalmente darse cuenta que es exactamente de lo que nos están hablando. Dejamos un breve tiempo para copiar y continuamos. Resolviendo la ecuación lineal planteada, obtendremos la siguiente expresión. Estamos en presencia de una ecuación lineal, cuyo procedimiento es despejar la variable. Pero también tenemos dos denominadores. En el miembro izquierdo tenemos 3, en el miembro derecho tenemos 2, y por tanto se recomienda multiplicar, hacer una transformación en ambos miembros, de manera que podamos trabajar con denominador 1, para lo cual sea más fácil la compresión, la realización de esta ecuación. Bueno, entonces tendríamos que hallar el mínimo común múltiplo, en este caso 6, y cuando multiplicamos vamos a obtener la siguiente expresión. Expresión que nos indica una multiplicación en el miembro izquierdo que exige, además de eso, aplicar la ley distributiva. Al realizar ese cálculo vamos a obtener la siguiente expresión. Y bueno, si procedemos al agrupamiento de términos semejantes, obtendremos que el valor de x va a ser 322. En otras palabras, son 322 mujeres las que conforman la Asamblea Nacional. Obvio, procedemos a la respuesta literal y ya estamos orientando tanto a los estudiantes como a los profesores a comprobar esta solución, como anteriormente comentábamos, no en el modelo matemático, sino en el texto del problema. Dejamos un breve tiempo para copiar y continuamos. Thank you.
En el siguiente inciso me están hablando de probabilidad. Entonces es importante saber identificar qué es probabilidad o con qué fórmula se utiliza para calcular la probabilidad. En este caso tenemos la siguiente ecuación, que son los casos favorables sobre los casos posibles. En este caso todos concordamos que los favorables son 80, porque en el inciso B me están hablando de jóvenes que son 80, los cuales oscilan entre una edad y otra. Pero los casos posibles no solamente son la cantidad de mujeres, sino son todos los diputados. Tenemos que considerarlos a todos, pero solamente hallamos la cantidad de mujeres. Por tanto, debemos hallar la cantidad de hombres. Y bueno, realizando una simple operación, podemos obtener que se trata de 282 hombres. Contemplándolos todos, estamos hablando de 604 diputados. Con una simple sustitución en la fórmula anterior, obtendremos que la probabilidad es aproximadamente igual a 0,132. La probabilidad podemos expresarla de esta manera, o podemos expresarla como una probabilidad porcentual. En este caso, muy cómodo, multiplicando por 100. Dejamos a su disposición las dos variantes. Nosotros vamos a mantener esta respuesta, donde la probabilidad de que una persona sea seleccionada, en este caso joven, es aproximadamente 0,13, sinónimo del 13%. Dejamos un tiempo para copiar y continuamos. A pesar de haber trabajado dicho problema por la vía lineal, los exhortamos a considerarlo desde el punto de vista como un sistema de ecuaciones, en ese caso dos ecuaciones con dos variables, y comprobar ambas soluciones. Sabemos que matemáticamente no puede haber una incoherencia entre la vía lineal y la vía del sistema de ecuaciones. Es importante nosotros saber identificar estos pasos, tenerlos en mente. Estas preguntas, más que a otra persona, nos ayudan a una comprensión parcial y total de dicho problema. Como estudio independiente, vamos a orientar en el manual de ejercicio los problemas 18, 21, 26, 27 y 35. Ahí dejamos en pantalla las páginas. Así también podemos utilizar el libro de preparación con vista al ingreso. Y queremos hacer un énfasis en la visita al portal digital Cubeduca, en el cual podemos no solamente consultar información, buscar información, sino profundizar en estos temas tan importantes para nosotros. Es importante saber dominar, entender el engranaje de un problema, como decíamos al inicio,
no solamente nos va a ayudar en el duodécimo grado, sino también va a ser de fácil comprensión para nosotros cuando nos enfrentemos al examen que exige la educación superior, en este caso también un problema, saber considerar las diferentes vías de solución, saber considerar cuál de esas vías va a ser más fácil, va a ser más cómoda para mí. Y bueno, en la siguiente clase vamos a considerar también otros problemas, no solamente la vía lineal, no solamente un sistema de 2,2, sino un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables. No nos alcanza el tiempo para más. Nos vemos en la siguiente lección. Thank you.